reúnen todos en el centro de la cancha para hacer una oración, pedirle al Señor que las cosas nos salgan muy bien. Y esto va para todos. Nuevamente Cuella con la pelota, después tiro de esquina para Mancilla, un taco de lujo para Cuella, este para Orejuela, dio la jugada. Esto le da tiempo a que se arme nuevamente en zona defensiva el equipo del Carabobo. Cuella con la pelota, saca centro, cabezazo de Armando Maita. Creo que Velandia ha empujado un poquito más el equipo. Cuella con la pelota para Orejuela. Este para... Ahí la dejan correr, no gana Steinbá, sale Steinbá con Granados. Falta ahí de Cuella sobre Ganado, se va. Bueno, ahí. Este en diagonal hacia el centro, toca en cortico para Cuellar. Cuellar desequilibra, deja uno, avanza. Toca para Orejuelas en la pared. Nuevamente falta sobre Cuellar. Gana Duval. La pelean ahí, la recupera. Nuevamente por Pérez, este para Cuellar, Cuellar de primera para Orejuela, Orejuela hace la pausa y ya no, y sigue. Oído al aficionado que disfrute y tenga una óptica muy amplia, ¿no?, de lo que es el fútbol y traer a la familia para que disfruten esto artístico de esta magnitud. Y pienso que también se está midiendo ese termómetro, ¿no?, de tener un buscando siempre los disparos de media distancia. Nosotros estamos andando. Pierde con Giruletti, complementa Pérez para Cuellar. Cuellar en profundidad para David López, para Restrepo, pero aparece primero. Sorpresiva. Central, este abre sobre la derecha para Dixon Díaz. Para Cuellar, la toca nuevamente. Abre para Orejuela, retrocede un poco para Felipe. Que le pega y la pelota pasa por Juan Pérez, va como central en reemplazo del jugador monaguense Pedro Duval. Cuando tenemos ya el primer minuto, una jugada clara ahí de esta segunda parte, y esto continúa 1 para Trujillanos, 0 para el Monagas Sport Club. Cortico para Eder Farías, avanza Eder para Cuellar. Levanta vista, observa el panorama, se gira, la deja para Restrepo, avanza Restrepo solito, saca a Turín. Continúa este compromiso, el Monagas con la pelota por intermedio de Fabián Cuellar, atraviesa el círculo central, comienza a organizar el fin. Ahí, pero aparece primero la pierna de Sosa para evitar que con elegancia y propiedad Araín Giruletti sobre Cuellar. Cuellar sobre la derecha para Dixon Díaz, avanza Dixon Díaz sobre ese carril, toca el centro para Orejuela, la gana, la tiene Cuellar, filtra para Dixon Díaz, el camino a Díaz, la pierde, aparece Giruletti, que ha sido el hombre importante en lo que es la recuperación del equipo monaguense, la abre para Cuellar, este más sobre la izquierda para Maita, que va con la marca y de Matos, lo deja, retrocede para Cuellar, levanta la vista, observa el panorama, abre sobre la derecha a Giruletti, se barre ahí Cuellar, recupera la pelota y nuevamente en poder del equipo azulgrana, que sale sobre la banda izquierda por intermedio de Ariza. Este para Orejuela, en cortico para Cuellar, la pisa, vuelve a tocar ahí en pared, la tiene Giruletti, fin en pared, la tiene Giruletti, filtra por el medio para Maita, la recupera el equipo de Trujillo, vuelve otra vez a caer por parte de Eder Farías, que le pega. Llega sector medio de la cancha del Monumental, abre sobre la derecha para Ariza, este para Cuellar, levanta la vista, abre sobre la izquierda para Ariza en profundidad, llega línea de córner, de fondo saca centro, rechaza sin ningún problema Leo González, pero nuevamente la pelota en poder de Monagas Sport Club por intermedio de Fabián Cuellar. Le falta movilidad en el Giruletti, Giruletti sobre Cuellar, que atraviesa el círculo central, filtra para Hermio Orejuela, este para Eder Farías, complementa Cuellar, deja en el camino a uno de sus rivales, abre sobre la derecha para Dixon Pérez, pero muy bien el jovencito Giruletti con la domina, la pone sobre el piso, avanza, toca a Cuellar, que atraviesa el círculo central, este a Giruletti. Orejuela toca ahí en horizontal para Cuellar, deja en el camino a uno, filtra para Eder Farías sobre el área, llega Eder Farías, toca para Orejuela, le pega,
pega en las piernas del Juárez Sosa y la pelota continúa en poder del Monagas Sport, que la domina, la pone sobre el piso, avanza, toca a Cuellar, que atraviesa el círculo central, este a Giruletti, para Orejuela, toca ahí en horizontal para Cuellar, deja en el camino a uno, filtra para Eder Farías sobre el área, llega Eder Farías, toca para Orejuela, le pega, pega en la marca de Presilla, la gana Cuellar, retrocede para Presilla, levanta la visa, iba como una especie de carrilero sobre la zona derecha la brujita Edward Leonel. Pelota en poder de Eder Farías. Ingresó por el brasileño de Oliveira, que salió del terreno de juego y que tenía una tarjeta amarilla. Pelota ahí para Eder Farías. La pelota en poder de Cuellar, que es el filtro, el conductor, el hombre pensante en el Monagas Sport Club. La pelota en la izquierda para Ariza, el juvenil. Retrocede para David Restrepo, este para Cuellar, toca de primera. Recupera Cuellar, saca un zapatazo, pero muy bien llega Leonel. Pero la gana el equipo del Monagas Sport Club por intermedio de Filosa. Ataca Navarro. Cuando ya tenemos 41 minutos de la segunda parte, estamos a 4 de culminar este compromiso, más el agregado que es el árbitro principal. Cuellar con la pelota para Giruletti, este en cortico para Cuellar, atraviesa la mitad del terreno, la pierde ahí por mala recepción Trepo, la gana nuevamente Giruletti para Cuellar, este sobre la izquierda para Ariza, la pone sobre el piso, levanta la cabeza. Intercepta el jugador Álvarez, la gana nuevamente Cuella, que es un hombre que ha luchado, que ha ido en busca de la pelota, la gana Navarrete, Navarrete avanza, levanta la vista, observa el panorama, se gira, la deja para Restrepo, avanza para Eder Farías, avanza Eder para Cuella, levanta la vista, observa el panorama, se gira, la deja para Restrepo, avanza